Hoy les ha nacido el Redentor. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Mesías. El Papa decía estas palabras tan conmovedoras: Jesús ha nacido para todos. La Iglesia presenta al niño Jesús a toda la humanidad para que en cada persona y situación se sienta el poder de la gracia salvadora de Dios. Por el nacimiento del Salvador, por el nacimiento del Príncipe de Paz, por el nacimiento de aquel que nos trae una nueva vida, ahora inauguramos tiempos nuevos para tu vida, y debes creerlo, y debes vivirlo, y debes desde ya saborear esa nueva vida que el Señor te da en virtud de lo que estamos celebrando. Tenemos tiempo, no haces interrogantes, tenemos tiempo para el prójimo que tiene necesidad de nuestra palabra. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido? No hemos recibido a Dios en los pobres, en los necesitados. Tengo tiempo para aquel que sufre, para aquel que necesita ayuda. Tengo tiempo para el prófugo o el refugiado en búsqueda de asilo. Tenemos tiempo y espacio para Dios. Voluntariamente aceptar. Tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: y beber todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor está aquí con todo su poder y ha venido para que todos tengan vida en abundancia. Que busca alegrarse contigo. Nuestra alegría eres tú, Señor. Quisimos regalarte lo más importante de esta Navidad, de esta hora, porque tú eres la razón de esta fiesta, Señor. Solo y desamparado, aquel que está marginado, aquel que nos espera. Señor, en esta noche te damos gracias porque te has dignado poner tu morada en nosotros. Bendita.